Sean bienvenidos a las mejores noticias de internet, las Hacer News. Impactante. Están hackeando cuentas de YouTube. Hasta el momento, se sabe de que dos usuarios fueron brutalmente hackeados en esta plataforma de YouTube. Se sabe que de alguna forma, Fede Lobo acaba de ser hackeado ya hace unas horas aproximadamente, ya que se le vio realizando un stream bastante extraño. Esto provocó que Fede Lobo pida ayuda a la misma YouTube sobre la recuperación de su cuenta. Esto es un tema extremadamente serio para YouTube, ya que sabemos que Fede Lobo posee grandes cifras en la plataforma. Esto quiere decir que cualquier YouTuber puede caer en algún momento. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Acaso será alguna aplicación con muchos permisos para nuestros canales? ¿Algún link engañoso que podamos dar clic sin querer? YouTube tiene que responder qué ha pasado acá, ya que cualquier canal podría caer en algún momento. Hace unos minutos, YouTube acaba de contestar al pedido de Fede Lobo, mencionando la ayuda necesaria. Seguramente todo se resolverá, pero queda un pánico para los canales desde pequeños hasta grandes, sobre que en algún momento seamos hackeados todos. Sabemos de que muchos viven de ello y sería una gran desgracia enorme que esto podría pasarle a cualquiera que sube videos muy seguidos. Otro youtuber que aparentemente fue hackeado lleva el nombre de Natalam y respondió al tuit de Fede Lobo, mencionando que también solicitaba ayuda. Y repito la pregunta, ¿qué habrá pasado acá? ¿Acaso es un diciembre sorpréndeme 2020? Ojalá que no, ya que esto no es para nada gracioso en todos los sentidos posibles. Esperemos de que YouTube tome serias cartas en este asunto, ya que estos acontecimientos nos ponen muy inseguros sobre la seguridad de la plataforma. En otras news, Windy Girk acaba de ser baneada en Twitch. De hecho, ayer la vi realizando streams y al instante la banearon. Algunos afirman de que fue debido a su forma de vestir, que llamaba mucho la atención. Al parecer, José José, el mejor yo-yo de toda la historia, es el padre de Billie Eilish, y ambos lucharían de alguna forma con Dio, es decir, el Sol de México, Luis Miguel. Esto es lo que nos afirma Katus el Gato. Estas teorías sí se pueden oler a cientos de kilómetros. Muchas fuerzas para Katus el Gato, para la extrema edición del Torneo de Poder de YouTubers 2, estrenado, aparentemente, para el 25 de diciembre de este año. Se acaba de localizar el cuarto monolito ubicado en Rusia. A la vez, se acaba de localizar el quinto monolito ubicado en México. Y también el sexto monolito, Chems, ubicado de nuevo en el desierto de Estados Unidos. Estos mensajes afirman que algo extraño pasaría en días. Desde ahora jamás diremos 2020 sorpréndenos, o mejor dicho, diciembre sorpréndenos. Chayanne será oficialmente el cantante de los openings finales de Shingeki no Kyojin. Como noticia final, si no posees dinero para comprar RGB para ser gamer, tranquilo, puedes comprar luces de Navidad, ya que como sabemos, estas luces guardan cierto parecido con cosas extremadamente muy gamers, así que sí o sí, serás gamer de por vida. Estas fueron las noticias fresquitas de hace horas o minutos. En fin, amiguitos, gracias por seguir acá, suscríbete, dale like, los quiero, adiós, bye.